Quasar TV, las noticias de Michoacán. Se suspendió en el país la reforma de programas educativos que elevaría de 4 a 5 años el periodo de formación docente en escuelas normales. La reforma no se aplica en todo el país y a nivel nacional hubo esa esencia para que no se avalara esta reforma. El gobierno federal, al momento de darse cuenta de cuál es la reacción de todos los estados, reconocen que las condiciones no eran las adecuadas para imponer esa iniciativa. Además del incremento de 2 semestres al programa educativo, esta reforma fue enviada para su consulta en periodo vacacional, lo que originó el rechazo de su aplicación en todo el país. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. El gran conocedor de la tecnología aplicada en la educación, Hal Davidson, se presentó ante miles de docentes para dar una conferencia sobre esta práctica aplicada en el Sistema 1 Internacional. Okay, bueno. Okay, now let's go to the place where we make videos. So here's a place, and it's going to say... Tenemos media. En los alumnos necesitan... En el lugar, el experto interactuó con los maestros para explicar cómo se puede aplicar la tecnología dentro de un aula con gran facilidad. Me parecen muy interesantes, aparte fáciles de entender y de aprender, sobre todo porque creo que venimos con la mejor disponibilidad para implementar este nuevo sistema. Hal Davidson se unió a Discovery Education en el 2005, crea seminarios, trabajos en las asociaciones de educación y se desempeña como director de iniciativas globales de aprendizaje. Con información de Brenda Barajas, informa Quasar TV. Agremiados de la Dirección Colectiva Estatal Democrática exigieron a la Secretaría de Educación en el Estado el pago del incremento salarial del 4.13% que anunció el 15 de mayo con motivo del Día del Maestro. Demandamos de la Secretaría de Educación el pago inmediato de este incremento retroactivo. Y bueno, se nos ha comentado que incluso está en riesgo el pago de un bono de apoyo a la economía familiar que se otorga a los trabajadores el día 30 de agosto. El monto que reclaman es de 600 millones de pesos y advirtieron que si no se realiza el pago correspondiente, iniciarán movilizaciones e incluso un paro laboral. Con información de Brenda Barajas, informa Quasar TV. Un paro de 12 horas dejó sin labor la Secretaría de Educación de Michoacán. Participaron personal administrativo, técnico y docente de la D3-1 y D3-6 y Departamento de Indígenas. Si en algún departamento se ve que hay un enfrentamiento entre grupos políticos, el acuerdo que tenemos es desalojar la instalación, ¿sí?, sin que haya alguna repercusión administrativa. Tras este paro, los manifestantes regresarán a sus labores normales el próximo martes para dar inicio a la mesa de diálogo con las autoridades. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. La histórica Apatzingán brilla, vibra y huele a fútbol. Al son de Juan Colorado, el corazón de la tierra caliente, saborea la fiesta que ya empezó. Hoy es un epicentro de un encuentro de las juventudes deportistas del país. Arranca el Torneo Nacional de Fútbol Sub-8. Este encuentro deportivo ayudará también a revitalizar la actividad económica de la ciudad. Las autoridades municipales esperan una derrama económica de más de 4 millones de pesos. La ceremonia inaugural terminó, pero la fiesta futbolera apenas inicia en esta tierra hospitalaria, que asume el deporte como un compromiso con los jóvenes mexicanos. Con información de redacción, informa Quasar TV. Fue merecida la derrota de Monarcas contra Monterrey, admitió Tomás Boy. La derrota es merecida porque pienso que el Monterrey quiso más y nosotros estuvimos muy erráticos con las situaciones del balón. Pero en general el esfuerzo, la conducta general del equipo y su me tiene tranquilo, aunque cuando se enfrenta uno a un adversario como este no se puede uno cometer errores como los que cometimos al final. Asevera que ha sido un problema de contundencia. Es un problema de contundencia que no hemos podido resolver y que tiene que acabarse para este partido que viene. Ante las 2 derrotas consecutivas, anunció que habrá cambios dentro de la escuadra Monarca. Con información de Brenda Barajas, informa
Quasar TV. Marco Cortés, exprecandidato del PAN a la gubernatura, ahora será el candidato de ese partido a la alcaldía de Morelia, decisión que ratificó el Comité Ejecutivo Nacional, confirmó el propio aspirante. Luego del anuncio que hiciera el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, de que el senador con licencia Marco Cortés sería el candidato común por el PAN y Nueva Alianza a la alcaldía de Morelia, este martes se hizo el anuncio oficial. Para Quasar TV, Ramsés II. Panistas de Marabatío, seguidores del precandidato a la alcaldía Guillermo Corona López, protestaron en la sede estatal del PAN, acusan imposiciones de otro candidato, por lo que exigieron un proceso justo. Esta manifestación no es para que haya una elección, porque sabemos los reglamentos de nuestro partido. Lo que queremos, ¿sí?, es que este proceso de designación se lleve a cabo. Presentaron documentos donde argumentan por qué hacen esta exigencia. Con información de Ramsés II, informa Quasar TV. El Ayuntamiento de Morelia suspenderá temporalmente la entrega de despensas de la canasta básica a fin de evitar suspicacias políticas en un año electoral. Convenimos con el gobierno del estado que ahora en agosto se entregaban los 6 meses y que posteriormente, como lo comenté, 2 meses más, sobre todo pues para no complicar con el proceso electoral. Y es que hoy inició la segunda etapa de entrega de estos apoyos con la repartición a 212 personas, 156 mujeres y 56 hombres de la tercera edad. En el 2008 se entregaron 8.000 despensas, actualmente son 9.500 las que se entregan en beneficio de 225 colonias morelianas. Con información de Karina Arreigue, informa Quasar TV. Serán 20 los distritos que encabece el PAN y 4 los que dirija Nueva Alianza en el acuerdo de candidatura común por alcaldías y la gubernatura del estado, informó Germán Tena, dirigente estatal del PAN. Anunció que los convenios de coalición con Nueva Alianza y el nombramiento de Marco Cortés como candidato a la alcaldía de Morelia ya están ratificados por el Comité Ejecutivo Nacional. Presumió que el PAN es el único partido que tiene 11 candidatas propietarias de 24 distritos, a diferencia del PRI, que solamente tiene una, 7 candidatas a alcaldías y la única candidata mujer a la gubernatura del estado. Retó al PRI y al PRD a tener ese compromiso de género y con la juventud, recalcó que el PAN es un partido que trabajará por Morelia y por el estado. Para Quasar TV, Ramsés II. Continúan fuerzas federales reforzando la seguridad en Michoacán. Un convoy de camionetas y camiones blindados recorren calles de la capital michoacana y carreteras estatales para inhibir las acciones de la delincuencia. Luego del anuncio hace 3 semanas de la llegada de 1.800 elementos de la Policía Federal a Michoacán, la seguridad ha sido reforzada principalmente en la región de Tierra Caliente, donde apenas la semana pasada se registraron constantes enfrentamientos con delincuentes. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte de Michoacán se prepara para iniciar el 8º Congreso Internacional de Entrenamiento Deportivo dirigido a profesionales de la educación física y cultura física. Los temas principales serán el entrenamiento deportivo, actividad física para una vida saludable, cultura física para la paz y deporte para todos. Se desarrollará aquí en la ciudad de Morelia del 11 al 14 de octubre. Y ahorita estamos abriendo 4 temáticas importantes. El primero es el entrenamiento deportivo, las cargas de entrenamiento de lo biológico a lo pedagógico. Además, habrá ponentes de Venezuela, Bélgica y Cuba. Las conferencias se llevarán a cabo en Casa de Gobierno. Con información de Brenda Barajas, informa Quasar TV. Este año habrá más Chile, informó Amelia Solís González, presidenta de la Asociación de Mujeres Productoras de Chile, durante el anuncio de la 10ª Feria del Chile en el municipio de Querétaro. Este año se pretende incrementar a 250 el número de hectáreas donde se trabajan estos cultivos. De esta actividad depende por lo menos el 25% de la población de Querétaro. La titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Patricia Flores, informó que en Michoacán existen 39 municipios chileros, principalmente los de la zona del Bajío y Coahuayana, que generan poco más de 400 millones de pesos y 67.600 toneladas de productos. Serán los días
12, 13 y 14 de agosto, en que productores de las diferentes variedades de chile ofertarán sus productos a los visitantes que lleguen a Querétaro. Para Quasar TV, Ramsés II. Docentes de la Facultad de Ingeniería Civil tomaron por 12 horas las instalaciones de la facultad para exigir el relevo de la doctora Elia Mercedes Alonso, jefa de División de Estudios de Posgrados. Entre otros de los reclamos, piden respeto por parte de Joaquín Contreras López, director de la facultad, hacia los profesores administrativos y estudiantes, así como el cumplimiento del Reglamento Interno de Ingeniería Civil. La renovación inmediata del cambio de jefatura de la división de posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil. Hemos tratado de ser institucionales, no nos hemos brincado ninguna instancia. Los maestros afirman que estos acuerdos ya habían sido firmados por el mismo director de la facultad, pero hasta la fecha no los ha cumplido. Con información de Brenda Barajas, informa Quasar TV. Esto fue Quasar TV. Las noticias de Michoacán.